Mañana de viernes y estamos en la terminal de Paraná, porque luego de que se conocieron las restricciones a nivel nacional y de que empezaron a regir efectivamente, bueno, aquí el movimiento, como vemos, es normal. Todas las líneas y todos los destinos están trabajando de manera normal, justamente con todos sus horarios, incluso hay algunas salidas después de las 23 horas. Hay muchas dudas y consultas, hay quienes han decidido viajar, otros tantos que no, ha bajado muchísimo, nos dicen los responsables de las boleterías, la actividad aquí en la terminal, pero sí, incluso dudas y consultas en torno a la garantización de los viajes de Paraná a Santa Fe y viceversa. Hay que decir que ambas empresas que trabajan con estos destinos están ofreciendo sus servicios con normalidad. ¿A dónde vas? Hacia Bolobochú. ¿Vas a viajar seguido? No, 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 solamente vine al médico acá y bueno, ya. Bueno, ¿has notado algún cambio ahora con las restricciones? ¿Te siguen pidiendo lo mismo de siempre? No, no, sí, documento y bueno, y estar por los protocolos del barbijo y bueno, y higienizarse. A Buenos Aires. ¿Sos de acá de Paraná? No, soy de San José de Feliciano, Entre Ríos. Bueno, ¿te piden algo particular ahora con las restricciones? ¿Tenés que presentar el certificado de circulación para ir allá? Claro, saqué el permiso de 24 horas por tema de trabajo. Para llegar allá, ¿sabés si tenés algún tipo de restricción para ingresar a Buenos Aires? No, no, no. A ver, si van a hacer el protocolo, si tengo algún síntoma, algo, tengo que avisar, como todo. ¿Sos de viajar seguido vos? Soy de viajar seguido. Sí, se cumple bastante en lo que es viajes. ¿Acá notaste algún tipo de cambio a partir de hoy en la terminal? ¿Más control? No, 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 no. No como antes, o sea, desde que se flexibilizó, está, sigue todo Sí, igual, sigue digamos. igual, ¿no? Que me parece bien porque es más fácil viajar y con protocolos y controles también. ¿Te exigen el pedido o el permiso de circulación? Sí, la aplicación de cuidar, sí. Mostrás el celular. Sí, muestro el celular, sí. Antes de viajar lo renuevo, digamos. Y en cuanto a la cantidad de gente que va en el coche, ¿ves algunos asientos vacíos o distancia? Sí, yo prefiero viajar solo siempre.